A partir de ahí el juez toma la causa, esto es lo que se dice en los mentideros o lo que corresponde, que es, toma la causa sobre el homicidio de Aigo. ¿Qué es lo que se discute? Hoy, por ejemplo, los tres concejales de este acuerdo salen a hacer una serie de consideraciones cuando estamos a 24 horas de que lo nombren. Hay intereses, por supuesto que hay intereses. El concejal Mansor es pariente del que está siendo juzgado como partícipe de un homicidio. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Olarán aquí en San Martín de los Andes, que se ocupa de la política de la ciudad, como decimos siempre en la apertura de este programa. Hoy con varios temas, hacemos un salpicadito de ellos, vamos empezando al desarrollo de cada uno de ellos con Guillermo. Estuviste manejando información la semana pasada sobre el tema de juzgado de faltas. Así es. Sobre cuestiones que tienen que ver con el concurso para el próximo juez de faltas, ya con la nueva carta orgánica. Este es el dato importante que hay que destacar, que digamos hay una nueva composición, una nueva conformación de la justicia de falta en San Martín de los Andes. Habías tirado algunos temas, ¿por qué no retomás? ¿Cómo no? Y vamos avanzando sobre la nueva información, ¿te parece? Sí, cómo no. Habíamos planteado la recusación que habían enviado sobre uno de los candidatos. Bueno, ya lo dijimos en otro programa, es uno de los siete candidatos que se presentaron, pero le explicamos un poquito a la gente de qué se trata. Juzgado de falta, ¿quiénes son las autoridades que son las que van a preseleccionar estos candidatos? Por el lado del municipio se encuentra el doctor Burgenich o el doctor Bertero, son una parte. Por el Poder Judicial está la señora María Julia Barrese, por el Colegio de Abogados está la doctora Silvia Tello y por el Consejo Deliberante está el concejal Evaristo González. Este proceso para seleccionar el juez de falta tiene tres pasos. El primer paso, que es el que ya está dado, que es la presentación de los títulos, de los antecedentes académicos y demás, de los siete candidatos. Luego viene la parte, aproximadamente el 15 de noviembre, que tiene que ver con un examen o una requisitoria por escrito. Y luego, por oral, de esos siete candidatos quedan preseleccionados tres, y esos tres son los que el señor intendente determina cuál de los tres es el que va al juzgado de falta. Imagino de todas maneras que habrá un periodo de impugnación y demás. Exacto. Lo frecuente y lo habitual, ¿no? Exacto. En el caso del doctor Eulogio, que fue la nota que presentamos nosotros, el exhorto de la provincia de Buenos Aires, en la última reunión de evaluación se determinó pedir, de acuerdo a la información que nosotros brindamos, pedir los antecedentes del caso para ver en qué etapa está de este proceso judicial en la provincia de Buenos Aires. Sí, le recordamos a las amigas y amigos oyentes que, y televidentes, se me cruza la radio, que en el programa anterior habías comentado que este señor, el doctor Eulogio, tiene un pedido de requisitoria de la justicia de Buenos Aires, si no me equivoco. Exacto, ¿no? Exacto. El doctor Eulogio, Juan José Nazareno y otros, una causa sobre estafa y se le pide un juego de huellas dactiloscópicas al señor Elvio José Gastón Eulogio, que sería el hermano del postulante. Entonces, debido a que hay una causa donde lo nombra a uno de los postulantes para este juzgado de falta, es que se han pedido los antecedentes del caso para ver en qué etapa están y demás. Te leo los siete convocados. El doctor Eulogio Juan, que sacó un promedio de 14,87 puntos en lo que es la primera etapa, que es una parte de mostrar antecedentes y demás. Luego está la doctora Franco, luego está Claudia Bernachea, Alicia Flores,
Eduardo Vitiello, que Eduardo Vitiello era el asesor del concejal Alberto Bruno, Pavón Orassi y Espíndola. Estos son los siete concursantes que se han presentado, y de estos siete va a haber una preselección de tres, y luego de esos tres el señor intendente determina quién es el nuevo. ¿Los plazos están más o menos estipulados? El 15 de noviembre la parte escrita, un mes después la parte oral, y calculo que ya estamos en febrero o marzo del año que viene, si no hay algo perentorio para que lo definan antes, ¿verdad? Hay otro tema vinculado con el juzgado de faltas, en realidad con la justicia de faltas y las apelaciones, que es un dato importante, no tiene nada que ver con este concurso, pero sí es un tema que resolvió el Consejo Deliberante hace algunas semanas atrás a instancias de una presentación que hizo la concejal Ana Ambrogi en su momento, que es muy importante y tiene que ver con lo siguiente. Antes había un conflicto permanente con el tema de las apelaciones, es decir, ¿cuál es la instancia en la que vos apelás una decisión que tiene que ver con una pena que se te impone por alguna infracción a la normativa municipal en cualquier o determinada circunstancia comercial, civil, lo que fuere, en lo que haya una regulación municipal que vos estés incumpliendo, o por lo menos desde la perspectiva del municipio que estés incumpliendo? Es decir, ¿a quién se le apela? ¿Cuál es la instancia de apelación? Esto es muy común y ha sido, digamos, el punto culminante el tema de los boliches. Claro. Las clausuras, la apelación, etcétera, etcétera. Cuando digo los boliches me refiero a los boliches bailables, ¿no? Lo que se discutía es, ¿cuál es la instancia de apelación? ¿Es el juzgado civil y comercial, ponerle, de Junín de los Andes? Bueno, no es. Lo que ocurría era que se apelaba a ese juzgado, el juzgado decía, no, yo soy incompetente en esta materia, yo no tengo por qué resolver. ¿Quién es el que resuelve? El que resuelve directamente en estas circunstancias es el Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso específico que se utiliza como herramienta para este tipo de apelaciones. Lo que hizo la presentación de la concejala Ana Ambrogi, abrazada por los distintos concejales que le dieron su aprobación, es precisamente establecer el procedimiento. Es decir, bueno, a partir de ahora ya esta normativa, adhiere, entre comillas, no podía ser de otra manera, sino que dice, el procedimiento para la apelación corresponde al recurso administrativo de tal forma, está eso especificado naturalmente, hacia el Superior Tribunal de Justicia, que es la instancia de apelación cuando hay algún tipo de recusación o criterio contrario de aquel que se siente damnificado por una decisión de la justicia de faltas. Pero esto abre otra instancia que me parece que es realmente interesante ponerla sobre la mesa. Y es que daría la sensación de que uno no sabe cuál es mejor, si el remedio o la enfermedad. Porque ir a parar al Superior Tribunal de Justicia a veces puede ser un tema de resolución inmediata, pero a veces puede pasar un montón de tiempo sin resolución. Sí. Yo quiero recordarles que el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, es decir, la Corte Neuquina, creo que se tomó 2 años, si no me equivoco, para determinar si era viable la cantidad de convencionales que se iba a elegir por una presentación que hizo en su momento, cuando se estaba haciendo la elección de convencionales constituyentes municipales, una presentación que hizo en su momento el doctor Vita. Recordarás aquel episodio. Creo que se tomaron 2 años para resolverlo. Parece un tiempo un poco mucho. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿es buena o que el que sea la instancia de apelación sea el Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta situaciones en las cuales, insisto, por allí puede resolver rápidamente o por allí puede dilatarse en el tiempo? Si se dilata en el tiempo, se diluye el sentido de justicia en este caso, pero se diluye doblemente, porque se diluye por el lado del que se siente damnificado, cree que se ha avasallado su derecho o lo que fuere, y no tiene la satisfacción de que el Superior Tribunal le dice, sí, señor, usted tiene razón, o se diluye por el lado del ejercicio del poder de policía del municipio, es decir, vos tenés como municipio la potestad de ejercer el poder de policía que te ha conferido la ciudadanía a través del contrato social que es la constitución, en este caso una constitución municipal como es la Carta Orgánica. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que pensar seriamente en este tema es si no debería haber, no para el municipio de San Martín de los Andes, para todos los municipios, por lo menos los de primera categoría, una instancia de apelación que sean juzgados, claro, que sean de la circunscripción, es decir, que se establezca un mecanismo distinto. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno,
en eso estarán aquellos que son especialistas en la materia. Yo creo que hay que hacerlo con una ley de la legislatura. Pero independientemente de cuál es el mecanismo, lo cierto es que a mí me parece que debería estar la resolución del problema más cerca del problema, ¿no? En este caso, si los problemas los tenemos en los municipios, la circunscripción judicial correspondiente a cada uno de los municipios, insisto, no estoy hablando de San Martín, estoy hablando en general, debería ser la instancia de resolución. Me parece que el tema no está resuelto, está bien encaminado con la decisión del Consejo Deliberante desde un punto de vista, pero no está resuelto desde la perspectiva de los tiempos en los que puede tardar a futuro una decisión judicial respecto de una apelación sobre una falta municipal. Me parece que es un tema sobre el que hay que pivotear, sobre el que hay que insistir, ¿no? Bravo. ¿Cómo tu apellido? Estamos en otros temas. ¿Querés que hagamos una pausita? ¿Cómo no? Hacemos la primera pausa del programa, ¿les parece bien? Volvemos en minutos nada más, después de la tanda comercial, volvemos aquí a Dos Tipos Incómodos.